Señores, bienvenidos a un día lleno de retos para ustedes. Por favor, tómense un momento y miren hacia atrás. Está bien vacío. Ya tenemos espacio de sobra en esta cocina. Y eso quiere decir que cada vez están mucho más cerca, así que no pierdan la concentración, ¿sí? Y intenten subir al balcón. Sí, chef. Sí, chef. Después de venir de ese reto de eliminación tan fuerte, porque sí fue muy fuerte, y que tuve un día lleno de muchos sentimientos, yo dije, no, yo tengo que salir, yo aquí no me voy a quedar y tengo que dar el todo por el todo. Hoy empezamos con una caja misteriosa que hará que solamente uno de ustedes pueda subir al balcón. Van a tener 45 minutos para preparar su mejor plato con lo que ustedes tienen dentro de la caja misteriosa. Oído. Pero esta caja tiene una sorpresilla que la hace muy distinta a otras que han tenido. Bertita, hay algo con lo que no vas a querer cocinar. ¿Qué es? Con lo que no me gustaría cocinar, a lo mejor sería con ratas. Ok. Pero la rata de campo es muy buena. Pariente, explíquele. Sí, realmente sí, está rica. La caja misteriosa de hoy yo quiero que sea con poquitos ingredientes, porque entonces con eso puedes hacer mucho, ¿no? Van a destapar sus cajas en 3, 2, ahora. Sí me gusta porque sí veo productos conocidos, pero lo que sí me asusta es la cajita chiquita. Ahí debajo de esa caja hay un ingrediente oculto y solamente lo van a poder descubrir faltando 10 minutos para que concluya el reto. Y van a tener que incorporarlo a lo que estén haciendo. Pues tienen una caja misteriosa e irán descubriendo que tienen cordero, cangrejo, chorizo, algo de frutos rojos, chayotes, chile pasilla, vino tinto. Como ven, es una caja muy variada y bueno, esperamos que nos sorprendan. Ahí sí me pongo a pensar si me conviene hacer algo pues dulce o salado, pero teniendo ahí un rack de cordero muy bonito que no se da diario, pues definitivamente me voy a ir por lo salado y ya que pase lo que tenga que pasar. Señores, ¿listos? ¿Preparados? Los 45 minutos para terminar y presentar sus platos comienzan en 3, 2, ahora. Yo decido hacer 3 cosas. Porque yo tomé el cordero, una salsa con el chile, otra con frutos rojos, una rosa, mira, la mantequilla. Pues dejaba la opción de dónde podía meter el ingrediente o lo que nos pusieran. Yo sí pensé hacer algo dulce cuando vi los huevos, pero también me puse a pensar, ¿y si lo que tenemos ahí es un chile o algo que es salado, cómo se lo pongo? Yo dije, oh, puedo hacer lasaña. Hola, Maru. Ay, no había visto la araña. Muy bonita. Muy bonita. ¿Son colmillos esos? Sí, de jabalí. Muy bien. Y tiene la calavera. Ándele, pues. Y la viuda negra. Ándele, ok. Y esta araña es muy, 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 muy terrible, porque cuando se aparea con el macho, después se lo come. Y en la vida, al ser humano, si te llega a picar la viuda negra, es pues muy probable que también mueras. El día que tú me hagas algo a mí, yo reaccionaré así, como la viuda negra. Muy bonito. Sí. Entonces, voy a hacer mi cordero. Ajá. Pienso hacer un arroz con mantequilla. Voy a tener preparada una salsa de chile por lo que hay en la caja misteriosa. Ajá. Y voy a hacer una mermelada de frutos rojos por lo que pueda salir, para ver con qué lo puedo combinar. La viuda negra se va a comer lo que hay en la otra cajita. Hola, Veracruz es bello, pariente. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo ahora? Tengo dos ideas ahorita. Quiero confitar la costillita de cordero con romero
polla. Confitar la costilla de cordero. Que es suavecita, como pues barbacoa. Por eso, pero pues es mejor un confitas una pierna de cordero. Esa cosa es para dejarla a término medio. Tú eres un alquimista, no cabe la menor duda. Tú trabajaste con Harry Potter. No, pues la verdad es sorpresa. No sabemos qué. Estoy pensando en eso también, tener algo. Yo creo que tienes que seguir pensando. Eso es lo importante aquí, ¿eh? El chef Herrera pasó a mi estación y me dio un buen consejo. Creo que estaba yo haciendo algo disparatado y que no iba muy bien con el producto. Y vamos a aplicar otra técnica que hemos visto cómo se hace, pero no sabemos cómo hacer una costra al cordero y bueno, tenga más crujiente. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chef? ¿Has pensado en lo que hay aquí abajo? Sí, sí. ¿Qué crees que es? Por eso estoy manteniendo como un poquito... ahí los sabores medio... ¿Medio, medio? Medio, medio. Tienen un plan B. Te deseo mucha suerte. Me encanta tu seguridad. Espero que no vayas a... No, a ser un desastre. ¿Un desastre? Podría haber algo dulce. Sí me espanté un poco. Prefiero tener algo salado. Y siempre a los salados se le puede meter algo, algún toquecito dulce. Hola, Berta. Hola, chef. ¿Qué va a hacer? Pues quiero hacer una lasaña con carne de... Voy a moler la carne de cordero. Pues nos estamos arriesgando aquí, a ver. Porque, pues, sí, ¿qué tal si hay algo dulce? Se lo puedo yo incorporar. Bueno, la próxima vez que le toque un rack de cordero, no le recomendaría hacer lo que está haciendo. Ya lo hizo, pero perdón, es que lo iba yo a picar para hacerlo como sí, molito. No, está bien, pero esa es una pieza muy fina, que es mejor la parrilla o a las brasas y debe servirse de medio a rojo. Pero, pues, ya está ahí usted, entonces hágale. Perdón, chef. Ráspele todavía, hay mucha carnita todavía. Pues ya ni modo, pues ahora pues que me disculpe y a la otra le hago, ya no corto la costilla de cordero y ya la hago de otra forma. Pero pues ahorita ya pues habría que aprovecharla, sino pobrecito corderito. Esto yo creo que ya está demasiado, esto se te repasó, vele pensando otra cosa. Ok. También tienes la opción dulce, que eres muy buena. Piénsale. Resuelve. ¿Cómo que otra cosa en 25 minutos? Esto es una locura. Métele el cuchillo para que veas, está... Mira, está salvado. Así déjalo, no lo tapes ya. Así déjalo, está perfecto. Está perfecto. Te juro, fue como lo mejor que pudieron haber dicho. Hola, señora Lu y sus inventos exóticos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues voy a hacer unas costillitas, el rack de cordero. Le voy a poner un adobito muy ligerito y voy a hacer una manzana que sea como un poquito agridulce para acompañar. ¡Qué monada! A mí no me gusta que me visite Herrera. A mí la forma de expresarse del chef Herrera conmigo no me gusta. Hola, Rama. Hola, chef. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. Aquí voy a usar las tenazas. ¿Sí? Y voy a usar la costilla de cordero. La voy a sellar y pues la voy a meter al horno aproximadamente unos 12 minutos. No. ¿Es mucho? Tiene así de carne eso, está de súper... ¿5 minutos? Ok. Gracias, chef. ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien, chef. Muchas gracias. ¿Hacia dónde van tus pasos? Ay, hacia arriba. Hacia divertirme. Eso. Exactamente. ¿Tienes fruta? ¿Tienes almendras? Eso es horrible, pensar, ¿verdad? Sí, claro. Pero entonces, para eso sirve tener un balance. Me estoy yendo como de sabor, como por ejemplo el arroz con frutos rojitos, así para ir viendo un poquito de... ¡Qué miedo! Mi balance se va a algo en lo que pueda meter un poco de dulce o salado. O sea, hacer un plato medio neutro para poder meter lo que había ahí atrás. Señores, pueden destaparlas en 3, 2, ahora. ¿Qué es? Cajeta. Ay, no es cierto. Había cajeta. ¿Eh? ¿Y esto dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Cajeta. ¿Cajeta? Te juro
casi me muero. Dije, yo con cajeta en algo dulce hubiera hecho y deshecho a mi manera y como yo hubiera querido. O sea, de verdad, fue como boba. Ahí sí me preocupé demasiado porque es algo muy, muy, muy dulce. Pero de repente me acuerdo que tengo cocoque. Cuando me llegó la cajeta, dije, pues yogur con cajeta. Yo lo dije, creo que no va a combinar. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues bueno, mejor opté por hacer una salsita. Cocineros, 2 minutos para terminar. Oídanet. Y estaba bueno. Sí, está bueno, pero como para un postre. Último minuto. Oído. Diez. Nueve. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, manos arriba. Yo creo que el no haberme ido por lo seguro, que es lo dulce para mí, puede que haya sido muy arriesgado y no me llevé a ser la ganadora. Y el primer plato que vamos a llamar es el de... pues el del pariente. Bueno, estar en reto de caja al frente, siempre me la he pasado experimentando y ahora sí me concentré. Y no, una felicidad, creo que es un triunfo más que acumulo y la sumo a todos los demás. Yo no doy crédito, ¿eh? Que digas, oye, este es de costas de Obed, pues no. Pues nos jugamos. ¿Te acuerdas de los primeros platos que hacías? Creo que ese episodio no lo quiero recordar, chef. Nadie quiere recordarlo. Me van a mostrar, yo creo, bastante tiempo. Hoy seguimos un consejo de mi mamá. Le dije, como que ya estoy llegando a un punto donde se me están acabando las ideas. Y me dijo, sigue tu paladar nada más y ahí ese te va a llevar a la salida. Sí. Esa es una salsita. Primero está haciendo una salsa del chile pasilla. Uh-huh. Normal, sencilla. Y ya cuando vimos la sorpresa de la cajeta, pues dije, son del mismo color, yo creo que sí combinan. Y aparte el consejo que usted me dio, que yo creo que fue el mejor, porque sí iba yo a cometer una chistera. Ya no ibas a estar aquí. No, yo creo que... Te lo garantizo. Sí, yo creo que sí, no iba a estar aquí, entonces... Muy bueno. Eso me ayudó. O síguele por ahí por donde vas. Gracias, chef, creo que es un honor estar aquí, Caja Misteriosa. Dejémosle como está. Sí, no, hombre, ya ni me digas. Dejémosle como está. No, quiero decirte, Obed, que realmente se nota tu mejoría, se nota tu avance, no solamente en la presentación, que es impactante, el cambio que diste de esa primera vez a lo que nos estás presentando ahorita. Bien, Obed. Gracias, chef. Muchas gracias. Muy bien. Te casi llego al final. Es que no me quiero ir porque te voy a extrañar. Te voy a echarle ganas. Vamos a la par, voy avanzando poco a poco como en la cocina, vamos avanzando poquito a poquito, pero seguro, pues esperemos que el milloncillo nos ayude para invitar a cenar. ¿Me puedo hacer una pregunta, Obed? Sí, chef. ¿Qué dice su señora de este platillo? Yo quiero saber un poquito de intimidades. No, mi esposa está muy contenta, sabía que tenía ese temor porque ya le había dicho yo, cuando llegue yo allá, voy a presentar mi plato, voy a voltear a ver y le voy a cerrar el ojo. Ah, y me dice, ¿te vas a atrever a hacer eso? Le digo, sí, me lo voy a atrever. ¿Lo tenía usted planeado, fríamente calculado? Sí, me antoja hacer eso. Ya le cerró el ojo, pero no le ha hecho su cara de guapo. Ah, no, es que eso... Ándele, hombre. Sí, yo la quiero. La mirada de guapo surge de mi familia.
cuando estábamos así sonrientes y cotorreando y de repente ponerme serio y mirar fijamente a una muchacha o a mi esposa, creo que les causa mucha gracia. Y había tardado en sacarla porque no me acordaba por los nervios de la cocinada. Pero ya que me siento en confianza en la cocina, pues empezamos a ser más yo y empezar a mostrar lo que soy. Muy bien todo. Único consejo o detalle que habría que haber cuidado es que esas manzanas no están sazonadas. Cuando pone algo en el plato, tiene que estar sazonado. Muchas gracias. Gracias, chef. El consejo. A ver, honorable, pase usted aquí al frente, por favor. Gracias, chef. La segunda persona que vamos a llamar es... tú, Daniel. ¿Me quieres platicar tu plato, por favor? Sí, pues había chile pasilla, vi que había arroz, uh-huh. Entonces pensé como en ahumarlo con el chile pasilla. Uh-huh. A ver, aquí esto es la cajeta con qué. Tiene jocoque y un okay. poquito de aceite de olivo. Ok. Y el chayote que nada, salté con un poquito de mantequilla y también la manzanita le di un poquito de calor. Uh-huh. Saliste de pimienta nada más. Una presencia agradable de tu cajeta. Me le falta un poquito de acidez a esta parte, pero nivela bastante bien. Pues bien logrado, Dani. Sí, gracias, chef. Un placer. ¿Le gustó el ingrediente de sorpresa? Al principio no, pero vi el jocoque y pues dije, puede bajarle. Uh-huh. Si ponía la cajeta así nada más, me iba a romper todo el plato, entonces... Muy bien, está muy bien logrado. Sabores se integran súper bien, muy importante. Muchas gracias. Gracias, chef. ¿Sabes de dónde viene el término cajeta? Cajeta. Ah, cajeta. Caja. ¿A caja? Cajita, cajeta. Gracias. Gracias, chef. Yo sí quiero pasar, de verdad. Ya me urge otro triunfo. Para mí seguir en la competencia, estando como capitán, pues sería increíble. Bueno, el último plato que vamos a probar es el de... Melissa. Bueno, es cordero con salsa de vino tinto y arándanos, nada más, sal negra. Y unos chayotes que, bueno, yo pensaba ponerlos en salsita de jocoque, pero me salió en sorpresa cajeta. Y pues lo junté. Pues lo hiciste muy bien, ¿eh? Está muy bien balanceado todo. Gracias. Los sabores están muy bien integrados. Y hay una complejidad en nuestro plato. Gracias. A usted. Chef, le quería agradecer por llegar como angelito a mi estación y decir que checara mi cordero, si no, no estaría yo aquí. Es parte de la cultura gastronómica para todos, ¿no? O sea, yo quiero en este momento mencionar el trabajo de Berta. Berta hizo algo que con el cordero no haríamos. Sin embargo, tengo que aclarar que el sabor que le imprimió Berta a su cordero es extraordinario. No sabías cómo trabajar el producto, pero sacaste el mejor provecho del producto. Y eso también hay que aclararlo. Felicidades, Berta, por esa parte. Gracias, chef. Gracias a la chef Betty, pues, listo. Estaba rico, a lo mejor en diferente presentación, pero el cordero ahí estaba, molido, pero estaba. Es una mención, ya es ganancia. Felicidades, Melissa. A usted, chef. Bueno, yo estoy muy feliz porque estoy dentro de los 3 mejores platillos y eso me emociona porque yo creí que no iba a ser suficiente. Señores, ¿pasarían a deliberar, por favor? Ya deliberamos, señorita. Ah, ¿ya deliberaron? No, que ya vamos a deliberar. Ah, muy bien, chef. Me confundo. Gracias, Benito. Dobletear en capitanía consecutiva creo que nos daría otro impulso más y más seguridad para seguir adelante.
Señores, ¿tienen ya una decisión? Hemos deliberado. Muy bien. Bueno, en general, felicitaciones a casi todos. Muy bien, se ve que están avanzando. Hay que cuidar más las cosas, las guarniciones, las cocciones de las cosas. Estuvo muy interesante el ejercicio, hasta yo estaba muy asustado con lo de la cajeta, la verdad. El rack de cordero es importantísimo, la cocción de la proteína siempre debe ser de medio hacia rojo, nunca de medio hacia tres cuartos. Y los tres que están aquí enfrente hicieron extraordinario, estuvo realmente muy cerca. Muchas felicidades a los tres, pero pues solo hay un ganador. Ese ganador es... Daniel. Mi corazón se tranquilizó muchísimo, me palpitaba horrible porque no sabía qué iban a decir los chefs, pero fue como quitarme un peso muy, muy grande en mi espalda. Creo que ya lo necesitaba muchísimo. Felicidades, Daniel. Vas a poder subir al balcón y también vas a poder decidir con qué van a cocinar tus compañeros en el siguiente reto. Oye, Anet. Me siento como si Anet me hubiera dicho que sí y de repente me despierta mi esposa. Así me estoy sintiendo. Y bueno, realmente pues ya me da risa y gusto. Me da gusto que Daniel haya subido porque, bueno, si tiene que escoger alguno de los ingredientes, pues que me eche la mano. Daniel, adelante, por favor. Gracias, Anet. Otras cuatro, Daniel. Ya, Daniel. Hay dos personitas que creo que ya les toca algo complicado en este tipo de retos. A la señora Lourdes, creo que ya le toca algo pesadito. Y a Berta. Daniel, después de haber visto los ingredientes que hay debajo de estas cajas, tú vas a decidir con qué van a cocinar tus contrincantes. Oye, chef. Me toca escoger con qué cocina cada quien. Yo espero que sean cosas más complicadas. Digo, ya estamos entre los ocho mejores. Ya los retos tienen que ser más difíciles. ¿Qué parecen? Champiñoncitos. Los champiñones, exacto. La segunda opción es... salchichas. Ok. La tercera opción es... morralla. Morralla es un término que se utiliza para pescados pequeños. ¿Son complicados de trabajar? Pues todo depende si lo has hecho antes o no, ¿verdad? ¿Filetearlos es un problema? Tiene su aventura. Ok. Tú vas a elegir si morralla, salchicha o champiñones para todos tus compañeros. Pero tenemos una sorpresa. Vas a escoger un solo ingrediente, pero vas a escoger quién lo hace con el producto fresco y quién lo hace con el producto enlatado. Ok, excelente. ¿Con qué quieres que tus compañeros trabajen? Yo creo que quizás sea más complicado. Estrategia. Sí, claro. ¿Quién es el primero que tienes ahí? Es Lourdes. Sigue Belisa. ¿Cuál es el siguiente nombre, Daniel? Obed. Daniel, es hora de comunicarle estas magníficas noticias a tus amigos. Vamos. Daniel, ¿cómo te fue con los chefs allá adentro? Pues bastante bien. Sí. Opciones interesantes ahí. ¿Sí? Sí. Cualquiera de las tres opciones era complicada, ¿eh? Así que no se enojen conmigo. ¿Y por qué decías Ramá? Porque quiero que pierda. ¡Ah, desgraciado! El malvado de Dani se veía feliz. Sí, me siento nervioso. Digo, ay, a ver qué nos toca. A Daniel le presentamos tres opciones. Pescado, salchichas y le presentamos champiñones. Y él eligió una de esas tres opciones para todos ustedes. Wow. ¿Sí?
Acá, mijo. Con la salchicha y el champiñones puedo hacer algo bastante interesante y a ver qué pasa. Daniel amablemente eligió para ustedes. Ah, claro. Morralla. Morralla es un término que se utiliza para pescado pequeño, usan la red. Normalmente en el Mediterráneo se come frito a la orilla de la playa. Bastante complicado filetear. Su estrategia es que como casi nadie sacó la trucha bien, a ver, ahí les va otro pescado, ¿no? Pero como nos gusta sorprender... Todavía más. ¿Y eso qué es? El mismo producto, pescado chico, en conserva. ¿Eh? ¿Cómo? ¡De ahí soy! Yo quiero los de lata. Su compañero Daniel escogió quién cocina con el pescado fresco y quién cocina con el pescado en conserva. No sé si deja de ser compañero, amigo o empieza a ser contrincante. Se los dejo a su consideración. En mi vida he comprado una lata de pescado en tomate. Nunca. Se me hace la cosa más asquerosa del mundo. Y en mi casa yo no les daría jamás un pescado enlatado en esas condiciones. Yo se los di porque sabía sus fortalezas y demás. No crean que le metí cizaña ni nada. No. Pero has de saber más las debilidades, canijo. Tengo que recordarles que en este reto solamente va a haber un ganador. El resto portará el no deseado mandil negro. Híjole. Yo creo que Daniel va con todo, ¿eh? Va contra todos y con todo. No creo que sea contra mí, ¿eh? Yo creo que es ahorita contra todo mundo. Y quiero aclararles que todos los platos van a ser juzgados de la misma forma, ¿eh? Con el mismo nivel. No me importa si es fresco o si es enlatado. Los que van a tener la suerte de trabajar con el producto enlatado son... Maru, Lucía y Ramar. ¡No! Maldita sea, me tocó la lata. No sé si lo hizo con la intención de ponerme la más difícil o lo hizo con la intención de ayudarme. Sí, creo que la tengo un poco más difícil porque sí, como que se me cerró el mundo un poquito. Pues eso quiere decir que los que van a cocinar con pescado fresco son Melissa, Lourdes, Berta y Obed. Creo que es la segunda vez que me la complica creyendo que me ayuda. Con la primera vez fue la asesina y me salió mal. Y creo que esta vez pasó lo mismo. Pequeño cocinero. Responsable de esta masacre que veremos en un ratito. ¿Puede usted darme su delantal y subir al balcón? Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Quieres un abrazo o qué? Sí, algo así. Qué bueno que me dio el otro. A mí me gustaría que subiera Ramar o el señor Obed. Alguno de ellos dos. Que los hombres permanezcan arriba, porque ya nos estamos extinguiendo en esta competencia. Tendrán 45 minutos para presentar su creación. Oído. 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 Ambos productos los van a encontrar en sus estaciones. Van a tener 3 minutos en el mercado. ¿Qué comienzan? En 3, 2... ¿A dónde van? ¡Ahora, muchachos! Tengo en mente hacer una pasta, entonces voy ya por mi harina, por mi sémola y veo las pastas ya hechas. Y agarro un retuchín. Sal de grano, acá están todas las sales. ¿Dónde? Aquí atrás. Les queda 1 minuto.
Vamos, vamos, muchachos. ¡Córrale, córrale, que ya no nos queda tiempo! 5, 4, 3, 2. Cocineros, salimos, por favor. Ay, mi tomate. Adiós. Voy a hacer pasta. No, huevos. Se me olvidó el huevo. ¿Y los huevos? Deja los huevos. La pasta son 2 ingredientes. Lo principal. Se me olvidó la mitad de mi receta. Bueno, pues me traje esta. Tengo sardinas enlatadas con pasta precocida. Los 45 minutos para terminar sus platos comienzan en 3, 2, ahora. Venga, venga. Chiquito, chiquito, pero ya viste todo lo que tiene. Estoy fastidiada por el estúpido pescado. O sea, no manches. Pescadito chiquito con unas escamas espantosas, imposible de abrir. Y sin lentes, no. No, hombre, Obed, no sabes. Digo, ya saqué un filete, pero... Está horrible esto. No, está de la... Horrible, está de la... Esta vez que tuvimos el reto, pues a mí no me tocó filetear. Y eso es lo que me preocupaba, filetear. Y yo, no, todo, ¿cómo le voy a hacer? Pero bueno, ya había visto bien. Yo tengo mucha experiencia en pescados en conserva porque es lo que yo como. Y los mezclo con ensaladas. Con un pescado en lata es difícil hacer un platillo de alta categoría porque además ya viene cocinado. Tú tienes que cambiarle el sabor que trae y meterle otro. Tienes que quitarle la colita, tienes que abrirlos por en medio, tienes que sacarle toda la espina dorsal y salen todas las espinitas. ¿Vas bien, Costa? ¿Usted, Lulu? Está con esto. No, me cayó gordo, porque no veía. O sea, no inventes, no veía. Fue desesperante no ver las espinas. Imagínate sentirlas y no verlas. ¿Tú sabes lo que es eso? Y los que les tocó el producto enlatado, francamente pienso que no van a tener una idea de qué hacer. En el enlatado yo me iría más para un relleno de alguna pasta, una salsa muy intensa también para una pasta. Es sacarle el mejor provecho. Digo, muchas veces tenemos que cocinar con lata y tenemos que hacerlo perfectamente bien. Ya veremos qué pasa. Voy a hacer un pescado con un crocante de mantequilla, salsa nomás, mostaza de Dijon y un poco de especias. Una mayonesa de hierbabuena y unas verduras salteadas. Decido no filetearlo, ponerlo completo, lo cual es muy arriesgado. No me siento tan buena fileteando para poder hacerlo en esta ocasión y con un pescado tan chiquito. Voy a hacer una base de tempura para el pescadito, está muy chiquito para hacerlo, entonces fritito con un arroz. Con pimientos para acompañar y una salsa de naranja con de maracuyá. Eso, allá en rancho los hacemos fritos completamente y se van con todo y espinas. Pero bueno, aquí los chefs yo creo que se van a poner más chocosos. Entonces, pues va a tener que ser más delicado y que vean el avance, la estética y la técnica para poder filetear. Ya tengo aquí los pescaditos, les puse alcaparras, aceitunas. Voy a hacer unos aguacates rellenos y ahora voy a cambiar todo, lo voy a hacer en ensalada. Lo que nunca se ha visto, pero pues yo creo que es buena opción. Pero mucha gente no comemos plato fuerte, lo que comemos es una ensalada que tenga una proteína. Hice 2 formas diferentes. Como ese se me deshizo un poquito, voy a hacer unas tostaditas crudo, como con un poquito de salsa de soya, cebolla caramelizada, con una mayonesa que tenga chile chipotle. No estoy preocupada con lo que voy a hacer. Ya tengo el otro ahí abajo, estoy viendo cómo va, porque va prensado en la sal. Entonces, espero. Si no sale uno, sale el otro. Yo hubiera preferido la cosa esa de lata. Guácala, pero hubiera preferido. A lo mejor hubiera hecho algo mejor. Cocineros, les quedan 5 minutos para terminar.
decidí hacer unas empanaditas. Y bueno, hice ahí un guiso con la morralla, pero se me hizo muy poco el tiempo que nos dieron, la verdad, para lo que estaba haciendo. No le pusiste queso, ¿verdad? Ya, estoy furiosa. Además, sin lentes no veo. Ya he agarrado confianza en darme tiempo para emplatar. Y ahorita sí me agarró otra vez los últimos segundos. Entonces volví a caer en el mismo error que he caído anteriormente cuando me he ido mandil negro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cocineros, manos arriba. Cuando habla Ned, pues es cuando me pone nervioso. Trato de emplatar antes de que hable, pero esta vez ya no me dio tiempo. Habló y me tronó. Cocineros, ahora los chefs van a disfrutar de sus platos. Oído. Ramar, por favor. Es una empanada de camote rellena de un guiso con la morralla. Despejo una salsa de recado negro con tinta de calamar y fumé. ¿Cómo se llamaría? Niño envuelto. Se parece a los niños que los envuelven los traen aquí. Guisado está bueno, la verdad. Textura de la empanada más o menos, porque pues con la salsa abajo pues se remojó. Sí, claro. Muchas gracias. Recado negro. Sí, así es. ¿De dónde es el recado negro? Me la voy a echar mentiras, no sé. Yucatán. Gracias. Perfecto, chef. Gracias. Tu niño envuelto. Sí. Bueno, tengo dos hijos, pero lo estoy contando este como mi perro. También es un hijo mío. ¿O andas buscando el tercer hijo? No. Hasta le dio dos, señor. No. ¿Dos? ¿Con dos se queda? Sí, bueno, con los tres. Raro. ¿El nombre raro? Todo raro. Está muy descoordinado. Ok. Supongo que sí, de repente mezclar camote con morralla y una salsa de tinta de pulpo con el recado negro, creo que sí son sabores a lo mejor muy invasivos o... Está raro, ¿no? Lucy. Sí. Con una pasta así no voy a subir al balcón, evidentemente. Pero espero que el sabor y lo que yo quise interpretar haciendo mi pasta también, si lo hubiera hecho, sea el bueno. Pasta con sardina, sazonada con ajo, cebolla, chile guajillo, un poco de chile árbol y un poco de vino, blanco. Falta sal a esto. ¿Qué lo probaste? Sí, lo probé. Gracias. ¿No estás contenta? No. ¿Por qué? Porque se me olvidó el huevo para hacer la pasta. Hoy no ha sido mi día. No es que sea o no sea el día. Es programar la mente a que debo de estar concentrada, a que nada me puede distraer, a que cuál es mi meta hoy. Hoy... La meta de cada uno de ustedes debe ser subir. Gracias, Lucy. Gracias. La sardina sí está presente, pero yo le hubiera puesto un poco de aceitunas y albahaca mucho mejor que perejil. Ok. Gracias. El no haber hecho la pasta salió siendo un error secundario. Y yo creo que todo empieza desde el momento en el que me doy por vencida en mi estación. Y no te das cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Gracias. Berta, ¿nos presentas tu plato, por favor?
Pues esos son unos filetitos de la morralla. Esa es una vinagreta de vino tinto, uh-huh, con un poco de eneldo, moscada y unos chayotitos al vapor y unas calabacitas. Espero que le haya quitado bien las espinas porque estaban muy pequeñitas. Generalmente en los pescados de tan corto tamaño, la espina es tan, tan tierna que se puede comer. Ah, bueno, estaba preocupada porque es que sentía que le jalaba y como que la carnita se empezaba. Se te venía. Sí, entonces yo no quería que pasara eso porque para que quedara más compactita. ¿Habías fileteado pescado antes, Berta? No. ¿Es tu primer pescado? Primer pescadito. Entonces, tenemos que agradecerle al chef Pablo Salas, ¿no? Claro que sí, sí. O sea, porque sacaste dos filetitos perfectos y las clases es para eso, para que usted aprenda, para que todos aprendamos y que cuando haya necesidad de aplicarlas, usted recuerde. Y usted hoy recordó. Sí, chef. Felicidades, sí. Berta. Muchas gracias, chef. Muy bien, mejorando la presentación. Muy bien. Gracias, chef. Eso me da mucho gusto porque me cuesta. Está muy bien balanceado. Presentación, pues ya lo dijimos. La única recomendación sería otra vez que el sartén debe estar muy caliente y hay que dorar la piel. Ah, perfecto. Muy bien. Para que quede bien doradita la piel. Muy bien. Gracias, chef. Muchas gracias. Sí, chef. Están muy elegantes los sabores. Tienen fuerza, tienen presencia. Y eso es lo importante. Entonces, eso es difícil de alcanzar. Gracias. Gracias, chef. Estoy muy contenta, muy satisfecha porque aprendí a filetear el pescadito, mini pescadito, que yo creo que supongo que es mucho más difícil filetear un pequeñito que un grande. Y lo hice bien. Hasta yo me sorprendí de mí misma. Obed, por favor. Este platillo le voy a poner damas. Ok. Porque es la primera vez que trato un pescado con tanta delicadeza y con pincitas. La verdad, yo esos tipos de pescaditos los agarro en frío y los echo en un taco completo. Uh-huh. Primero lo hago así. Entonces, la verdad, sí, me llevó mi tiempo. Ahora ¿y sí? Las damas las echan el taco completo así. No. La delicadeza de poder filetear suavecitos, que no se vea el vestido. No, fue un detalle que la verdad, ahora sí, mis manos todas se volvieron finas. Hasta suavecitos me han de haber quedado. Y luego hice una salsa chisé con la... El tiempo ya me empezó, se me fue recorriendo todo ya. Esta está muy hermosa, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. O sea, qué bárbaro. Aquí sí se ve que no hubo delicadeza de nada. Ahí ya fuimos nosotros. Sí. Y acá fue una ácida para darle un toque en vez de limón, un toquecito ahí diferente. Es mayonesa con chile seco. Esta combinación está muy buena, esto. Arroz, esto... Ya iba de más, ya iba de más. Con delicadeza, bro. Sí, yo soy muy delicado. Si ya hiciste un trabajo delicado con el pescado, hazlo con la presentación. Ahí te encargo. Sí, no. Vamos a tomarlo en cuenta. Este pescado chico es ideal para la fritura, ideal. Entonces, muchas veces hay que hacer la reflexión momentánea, qué es lo que me va a llevar menos tiempo y dónde yo me puedo aplicar. Y un sabor que para ti era ya conocido. Sí. Gracias, chef. Gracias. Unos ojitos de borrego horcado, sí, para que la convenza. Ya se puso colorado, oiga, ¿qué es eso? Yo me sigo pensando en las pincitas, digo que así que tratarte así suavemente con pincitas. Cada vez que estoy más aquí y tengo un día más para ver a Ned, pues para mí eso, créeme, lo que me satisface totalmente. Ya que siento que ganamos su amistad y al corazón yo creo que ya tiene ocupado, pero yo creo que sí le pongo un penthouse en el mío, ahí para que esté un ratillo por ahí. Gracias. Así
así debe tratar a su esposa. No, sí, también así lo tratamos. A ver, vale. Mi corazón sí, pues, tiene departamentos. Cada chica tiene un pedacito, entonces ella va a tener el penthouse. O sea, la parte más bonita, vista al mar. ¿Maru? Mi restaurante favorito de Oaxaca, ¿este plato cómo se llama? Viuda negra. Sí, ya vi que traes una viuda negra colgando de ahí. Sí. Para algunos eso puede ser un poco intimidante. ¿Verdad? Para mí no. No me preocupo, chef. La viuda negra le llamó mucho la atención al chef Herrera porque hay algo siniestro dentro de él. Algo que puede aterrorizar. A ver, pruebe. Esas son las croquetas de... Sí. Sardinas. Y ahí está la sardina muy presente. ¿Y eso qué es? ¿Una vinagreta? Esa es una vinagreta, sí. De aceite de ajonjolí, aceite de oliva y vinagre. Intimidante. Intimidante. ¿El chef? No. El aceite de ajonjolí es muy agresivo, muy expresivo. Por eso no lo puse. O sea, nomás lo puse ahí para echarle unas gotitas. Sí, pero como quiera, está así como que muy dominante, ¿no? Entonces, opaca, sobre todo cuando es una ensalada, ¿no? Hay algunas cosas buenas, sí, pero... No. Está bien. Gracias. De nada, chef. Muy buena la araña esa. La viuda negra nunca picaría al chef Herrera. Es una ensalada bonita... Pero no es, esperaba algo. Si es una ensalada, para mí tiene que ser sabores más frescos, más ligeros. Okay. Porque si no, no le llego al segundo plato. Pensando en menú de restaurante. En menú de restaurante. Sí. Okay. Gracias, Mar. Sí, gracias a usted. ¿Y por qué no mejor unos sopecitos o algo más así? ¿No? ¿No? Guisadito de sardina. Pues sí, lo pensé, sopecito. Pero... Sopecito. Guisado arriba, frijolitos, una lo de las pensé, super salsas oaxaqueñas. Pero, pues, bueno, dije yo, pues, hay que cambiar algo, no todo el tiempo tiene que ser lo mismo, ¿no? Bien. No funcionó. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. No me afecta que el chef Benito haya dicho que mi plato no le gustó. Dicen que las ensaladas no funcionan. Lourdes, ¿nos presentas tu plato, por favor? Me fui con los dos platos porque yo quería saber qué me iban a decir los chefs del atrevimiento que tuve, porque sí me di cuenta que él le había quitado la cabeza, sí me di cuenta, o sea, todas esas tonterías quise decir y me di cuenta. Platícame tu plato. Pues es que empecé a filetear, pero me ganó el pescado porque sin lente yo no veo. Uno sí se me desconchinfló completito y el otro filete lo saqué bien. Entonces yo dije, bueno, voy a separar estos, voy a hacer esas tostaditas. Okay. Y se me ocurrió hacerlo así, porque no quise frito, porque pues frito es así como, como X. Pues a ver. ¿Le damos? Ay, espero que sí. Vamos a ver. Sí, creo que sí se te coció. Ay, sí. Pero es tan chiquito que se sobresaló. Sí, supongo. Ya se aguanta. Y bueno, pescado a la sal, para que lo escuchen todos, se hace con el pescado entero con escamas. Puede ser un filete a la sal, no sucede. Ok. Las escamas protege el pescado de que se penetre la sal. Entonces, ni lo voy a probar porque está... No, sí está salado, che. Entonces, no se hace un filete a la sal. Haciendo experimentos fallidos, en MasterChef. No, pues no sé. Bueno, yo no quiero que me exploten los riñones. No voy a probar esto. Este sí de perdiz, ¿no? Ya sí, para que me diga de qué se trata el asunto. Te digo, ¿para dónde va? Hubieras desarrollado esa idea
Nada más. Pues sí, chef. Pero es que de verdad me costó es mucho que quitar. Nada. Me costó quitar las espinas. Ya no voy a dejar es mis lentes. Es que nada. Más. Siempre dices, es que esto y es que el otro. Es que nada. Escucha lo que están diciendo. Sí, chef. ¿Eh? ¿Me regalo un pedacito? Acábatelo. ¿Lo tuyo? Es que me lo probé solito. Sin sí. Pues sí. Bueno, si pero te quieres llevar esa a tu casa, te va a durar un año. ¿Eh? Gracias. Lo voy a instalar. Debimos de haberle hecho caso al chef Benito cuando nos dijo que lo podías freír nada más. Melissa, por favor. Pescadito y que yo decidí dejarlo entero. Uh-huh. Primero lo sellé y lo metí al horno con una capa de mantequilla, mostaza de Dijon y especias. Y abajo. Su parecer está perfectamente bien la cocción. Vamos a probar. Y abajo hay unos hongos, el vino blanco. ¿Y esto así quemadito qué es? Ah, son calabazas asadas. Bueno, pues. Muy bien. Bravo. Wow. ¿Se lo va a acabar? Está chiquito, déjenle poquito. Opa. Ay, cuidado con las espinitas. Ay, no lo tiene. No digo nada. Muy bien logrado, porque este ya tiene mucho más cuerpo, otro tipo de sabores, ¿sí? Y está la nota herbácea por ahí interesante, ¿no? Que le da frescura. Gracias, señorita. A usted, chef. Un poquito más de la presencia de la hierbabuena para que hubiera... obtenido un frescor más fuerte la mayonesa. Ok. La consistencia es divina. Es una buena emulsión. Y cuando se logra eso, se pueden hacer muchas cosas después. Felicidades, Meli. Gracias, chef. Tendría que agregar que la acidez de los champiñones al vino blanco redondea el todo. Muchas felicidades. Puedes pasar. Gracias, chef. Cuando escucho mis comentarios, veo que son muy buenos, que los tres estuvieron de acuerdo. Eso me da más seguridad de que pueda ser yo la que suba. Estoy como un 90% segura, si no es que por azares del destino, Berta tiene un sazón, pero impactante. Señores, ¿serían tan amables y gentiles de pasar a deliberar? Sus deseos son órdenes, señorita. Gracias, caballero. Ahora sí, creo que mis planes no me salieron bien. Pensé que Ramón... Este Obed podían sacar el paquete y me salió todo mal. ¿Señores han tomado una decisión? Los tres la hemos tomado. Qué bueno, por favor. Pues un reto lleno de sorpresas. Espero hayan aprendido cómo manejar dos productos básicos en cualquier cocina: cordero y un pescado de talla corta. Y bueno, tenemos platos regulares, tenemos platos mejores, pero hay un solo ganador. Y en este caso es... tú, Melissa. Gracias. Estoy muy emocionada. Para empezar, subí al balcón porque era el único cupo y me lo gané. Y bueno, con eso va el paquete de capitana, lo cual me da muchos nervios porque digo, ya lo fui una vez, no me fue tan bien como yo hubiera esperado, pero es una oportunidad para poder cambiar la historia. Pero está súper chistoso porque Daniel y yo nos volvemos a enfrentar en un reto de campo. Melissa, muchas felicidades. Gracias. Puedes subir al balcón y vas a ser capitana en el próximo reto. Ay, Dios. Felicidades. Reencuentro.
¿Tiene revancha, Daniel? Pues al parecer la historia se repite, Melissa contra mí. Espero que la historia se repita por completo, que me toque ganar otra vez. Y bueno, señores, les voy a pedir que pasen por sus mandiles blancos. Gracias. Gracias por mi mandil negro. Sé que no quieren pasar, pero tienen que pasar. Ay, me siento menos feo. Les recibo el blanco, les doy el negro. La mayoría está aquí abajo. Gracias. La competencia ahorita es irreal. Siempre han sido 6 mandiles negros. Lo tenías mucho más margen para escuchar peores comentarios, ¿no? Hoy ya no se trata de escuchar un mal comentario peor que el tuyo. Hoy se trata de escuchar el mejor comentario. Está bien difícil. Bueno, señores, muy pronto solamente quedarán 7 de ustedes en la cocina de Masterchef. Pueden ir a descansar. Gracias. Gracias. Mis ánimos están arriba porque siento que tengo todavía mucho que dar. Y no quiero salir, entonces me estoy motivada. Cocineros, bienvenidos una vez más a la cocina de Masterchef. Gracias. Gracias. Felicidades, Daniel, Melissa. Ustedes van a ver el reto desde el balcón. Gracias. Y ustedes 6 tendrán que seguir luchando por un lugar en la cocina. ¿Oído? Oído. Ahora sí, la minoría, pues ahora sí, la mayoría son mujeres y pues la verdad, pues queremos estar los 3 arriba para poder seguir aguantando y siguiendo apoyándonos, porque la verdad, pues sí, son muchas mujeres contra pocos hombres. Bueno, el día de hoy pues tenemos algo que seguramente nunca olvidarán. Espero que hayan escuchado hablar de las estrellas Michelin, de la famosa guía Michelin. En Europa es considerado quizás el más alto reconocimiento que puede llevarse un restaurante. Y hoy estará con nosotros el primer mexicano en recibir una estrella Michelin. Cocineros, es un chef que hay que reconocerle el esfuerzo que ha hecho a través de toda su vida. Señores, señoras, el día de hoy van a poder cocinar y aprender algo del chef Carlos Gaitán. ¡Ándale! Bueno, es un honor, es un privilegio. La verdad que jamás me imaginé que Masterchef nos diera estos regalos. Más que el estar aquí, que estar aprendiendo, que tengamos los retos y que tengamos todo esto, hoy fue un regalo de verdad enorme. Chef, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para todos es un honor que esté usted aquí. Bueno, es un placer para mí venir aquí con ustedes. Muy importante, no vengo a enseñarles a cocinar, vengo a enseñarles la pasión por lo que es la cocina. Carlos Gaitán es un muchacho que creció en el estado de Guerrero, una familia muy humilde, en donde básicamente a veces no teníamos dinero para ir al mercado y teníamos que ir al campo a colectar ingredientes, cocinar con ellos, con mi madre, con mi papá para ir de cacería. Entonces, cuando yo emigro a Estados Unidos, pues son cosas que yo vengo aplicando, ¿no? Que hay veces que no encuentro un ingrediente, pero no pasa nada, sino que al contrario, tienes que volverte más creativo, ¿no? El chef Gaitán es alguien admirable. Para mí que un mexicano tenga un reconocimiento tan grande como una estrella Michelin es magnífico. Una estrella Michelin es el máximo galardón que se le puede reconocer a un chef en el mundo. O sea, no hay nada más allá que una estrella Michelin. La pasión que ustedes tienen dentro de ustedes, tienen que aprenderla a usar para servir a otras personas. La pasión que ustedes tienen no es para ustedes, es para compartirla. La gastronomía la defino muy, muy fácil. La defino como que Dios me ha dado un don para hacer felices a otras personas, ¿ok? Maro, Lourdes, Obed, Ramar, Lucía, Berta, pongan muchísima atención, porque hoy tienen a un maestro compartiendo con ustedes 3 de sus recetas y el reto es replicar sus recetas. Replicar un plato es hacer exactamente lo mismo y poner los mismos elementos que el chef puso. Pues, si no idéntico, lo más parecido a. Fíjense bien cómo va a estar el argüende. Se van a vivir en parejas y cada pareja va a tener que replicar uno de los platos del chef. Oído, sí, chef. Pero lo van a hacer de forma individual. Es decir, se van a enfrentar en duelos. No me gustaría enfrentarme en duelo con Lourdes otra vez. Quisiera que fuera otra persona y que no fuera ella.
porque no me gusta contradecirla y para ella es muy importante siempre ganar. Aquella persona de esa pareja que mejor replique ese plato se va al balcón y el otro continúa en el reto de eliminación. Bueno, cocineros, me imagino que están ansiosos por aprender. Sí. Por favor, chef, si es tan amable. Claro que sí, gusto. ¿Listos? Listos. Al ataque. Vamos. Vamos a comenzar con un ceviche, ¿okay? Con un jurel que tenemos acá. Y una cosa muy diferente que yo hago, que es lo que estamos acostumbrados a los ceviches. No me gusta curar el pescado. No tiene caso que lo hagamos quemando el pescado porque no sabe de nada. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Yo pensé que como de ley tenía que llevar, no sé, quizás incluso hasta vinagre, o sea, algún ácido que lo cociera. Normalmente me gusta cortar el pescado de aquí. No vamos a usar la piel, ¿ok? Nos enseña cómo filetearlo, tiene otra técnica diferente a Pablo Salas y es muy padre ver otra técnica. Nos enseña cómo tratar el pescado. Ahora, para quitarle la piel, es muy importante que tengamos un papel o una toalla. Sacarlo, ¿ok? Y siempre lo vamos a hacer unos cuadritos pequeños para que sea bonita la presentación y cuando a la hora de comer, pues no estén tanto, ¿no?, como masticando. Tengo aquí un poquito de limones. Es importante no picarlo, porque... ¿El zumo lo puede amargar? Sí. ¿Ok? Ahí. Creo que estábamos todos centrados en la clase. Pues es que imagínate, tenerlo enfrente que te esté enseñando, si te distraes, qué idiota, ¿no? Ahora el siguiente paso va a ser el aguachile, que básicamente va a ser de sandía. Me encanta como su técnica, el detalle, como con ingredientes que ya conocemos, que tenemos en el día a día, pues puede hacer platillos de tan alta calidad. La gastronomía es como un escape a veces, ¿me entiendes? Es un escape para hacer grandes cosas. Le vamos a agregar un poco de albahaca, cilantro. Y menta. Uf. O hierbabuena. Vamos a agregar aguacate, un ajito. Le vamos a agregar crema. Okay, entonces lo vamos a hacer muy rápido. Ya tenemos todo. Vamos a mixear. Ok. Ahora vamos al siguiente paso, que es la presentación. Los rábanos. ¿Qué les parece? Muy bonito. Ay, hermoso. All right, chicos, tienen su primer plato. Oh, wow. Sí, bueno, a mí me dejó verdaderamente sorprendida que con 5 o 6 elementos puedes hacer algo tan bueno y que haya llegado a una estrella Michelin. Bueno, ya me siento yo como estrella Michelin, no tanto, ¿verdad? Pero yo creo que es una enseñanza de que con menos haces más. Es una corvina. Este lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Okay? Lo vamos a dejar marinando de una vez. Vamos a comenzar con una salsa tatemada de tomatillos. Ahora vamos a hacer como tipo mermelada. ¡Ah, mal! Vinagre de frutas. Vamos a agregarle miel. La cocina, tú puedes crear lo que tú quieras. Es algo así, inmenso, inmenso. Tienes todo para hacerlo. Entonces, es maravilloso. Vamos a hacer una ensaladita de... Hinojo. Lo único importante, por ejemplo, aquí en medio, corazón, es muy amargo. Entonces, traten de no usarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, se lo vamos a eliminar. Vamos a necesitar una naranja, unos supremes o supremas. ¿Ok? Vamos a cocinar. Va a ser una ensalada fría. ¿Ok? Así. ¿Ok? Dejamos que esté pegado. Para darle sabor a la mantequilla. Lo que queremos hacer es comenzar con la piel abajo, ¿ok? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agregar un poco de mantequilla encima. Es una técnica que yo creo que es de las mejores, bañar el producto con la grasa para que lo absorba y quede tiernito. Ok. Vamos a ponerlo
la berenjena. Ok. Vamos a poner pescado. Y no quiero cubrirlo totalmente. Para que se vea la piel, ¿verdad? Para que se vea la piel, se vea el producto también. Me pareció un método muy accesible y además con elementos pues que todo el mundo conoce y pues lo pudo hacer rápido, sin ensuciar muchos trastes y rico. All right, pues nos movemos al tercer platillo. ¿Qué les parece? Sí. ¿Ya listos? Sí. ¿Sí? ¿Con todo? Sí. Muy bien. Pues el siguiente platillo es muy personal para mí, porque si alguien me pregunta, oye, ¿cuál sería, si sabes que vas a morir, cuál sería tu última cena? Entonces nos dijo, aguas con este plato, que es mi plato favorito. Mucho ojo. Vamos a hacer la salsa. ¿Chalotes? ¿Cómo le llaman? Chalotes. Ok, vamos a cortar. Un poquito de vinagre, de frutas. En lo que va reduciendo, nos movemos a nuestra carne. Las carnes han sido un punto débil. Entonces, voy a poner más atención ahí, los demás también, porque pues ya sabemos ejecutar más o menos cómo son estos platillos. Tenemos paprika, un toque. Vamos a chapear un poquito de cilantro. Le vamos a poner la sal y le vamos a poner aceite de oliva. Le vamos a agregar la crema, le vamos a agregar el queso de cabra, más cremoso, y unos chipotles. Eso es lo más interesante, la simplicidad con la que manejó todo. Y vamos a dejar que nuestra carne se cocine ahí, por un lado. Vamos a cortar los jitomates, cilantro. Hasta ahí. Ahora vamos a hacer la presentación. Mira nomás. No, yo quiero ese gornil. Pues, para mí las tres platillos fueron increíbles. Gracias. Pues yo les deseo mucha, mucha suerte. Para mí es un placer, una bendición grande el poder estar aquí con ustedes. Les deseo lo mejor. Lo importante es al final el producto, cómo va a funcionar, cómo tú vas a cambiar la vida a través de lo que tú haces a otras personas. Eso es lo más importante. Okay. Gracias. Nos habló con el corazón y sacó el sentimiento. Y que lo vea reflejado en un platillo, eso es difícil. Bueno, cocineros, espero que hayan aprendido y disfrutado muchísimo de su clase con el chef Carlos. Sí. Mi querido Obed está este día muy serio. ¿Qué le pasa? Oye, el chef me inspiró. De por sí, acabo de... en el trayecto de todo el proyecto, me he enamorado de la cocina. Reviví aquella emoción que había perdido. Recuerdo mucho cómo lo que contó él. Y recuerdo cuando... Cuando ayudaba a mi mamá a vender las cosas, a ir a vender tamales, ir a vender pasteles, para ayudar a mi papá para que estudiara. Y bueno, la verdad, valió la pena todo eso y eso me... Entonces no estás serio, Ben. Estás conmovido. Te estoy disfrutando. Para mí es un premio más. Desde que he pasado de los 10, he recibido premios. Que me siento muy bendecido por tener esta oportunidad de recibir tantos regalos. Creo que fue mi momento de mi vida. Y bueno, un regalo más, el chef, todos... La verdad me emocionó mucho. Eso es lo que me siento hoy. Sí, me hizo recordar esos tiempos de crisis, donde recuerda uno lo que eres y dónde vienes. Y es emocionante verte parado hoy en día, en este momento, y voltear para atrás y decir todo lo que he pasado para estar aquí. Creo que la vida me fue preparando para este momento, que es lo que más me emociona. Bueno, Melissa, Daniel, muchas gracias. Ahora sí pueden subir al balcón y verlo gracias. Todo gracias. Desde arriba. Gracias, chef. Gracias. Bueno, hoy la elección de las parejas será completamente al azar. Oído. Aquí al frente hay 6 cuchillos. Quienes saquen los del mismo color serán pareja y contrincantes en este reto. Yo deseaba que no me tocara con Obed porque, bueno, no quiero competir contra él en esos momentos. Es mi amigo, mi hermano. Siempre convivimos y creo que no quiero pelear en estos momentos con él. Cada platillo tiene asignado ya un color. Oído. Oído. Maru, sí. Serás la primera en elegir.
Con cuidado. Gracias. Lourdes, tu turno. A la hora que llego y veo los cuchillos, dije, no, de este lado no, bueno, de Tin Marín, de Doping, saco el cuchillo y sale azul y me toca con Maru. O sea, no es posible. Ningún lado, ¿eh? O sea, yo dije, lejos, para que no me toque cerca y mira. Ay, Dios mío, give me a break. Mi querido Beth, si eres tan gentil de pasar. Rojo. Ramar, caballero, por favor. Amarillo. Mi querida Lucía, por favor. Sí. Rojo. Con Obed me siento como que los dos estamos compitiendo, ¿no? Estamos iguales. No quiero decir que está menos o yo, pero estamos compitiendo. Hay una real competencia en nosotros. Bueno, mi querida Berta, porque queremos ver cómo sacas el cuchillo. Por favor, que lo haces con una elegancia. Qué modelo, ¿verdad? Por lógica, mi rival va a ser Berta. Que no va a ser una rival fácil, ya que tiene un paladar muy privilegiado y creo que es muy buena cuidando los sabores. Bueno, cocineros, aquí están ya los tres platos. Debajo de cada uno hay un logo con un color. Bueno, cocineros, vamos a ver a quién le tocó el ceviche. El azul. Bueno, yo creo que sí tengo cierta ventaja con el ceviche porque es un plato que hago mucho en casa. Y a Lucía le gané con un ceviche. La corvina es para el rojo. Ya, nos tocó la carne, ¿viste? Pero no, tú querías el ceviche. Eso quiere decir que el New York es para Ramar y Berta. Cocineros, en sus estaciones tienen todo lo necesario para sus preparaciones. Oído. Y les recuerdo que el mejor de cada pareja subirá al balcón y estará libre del reto de eliminación. No así los tres restantes. Oído. Los 45 minutos para terminar sus preparaciones comienzan en 3, 2, ahora. De mi rival, Lucía, pues me preocupa mucho que tiene una memoria muy receptiva y va a haber detalles ahí donde a mí se me puede olvidar y ella puede tener bien todos los la ejecución como debe de ser. A Lourdes no le gusta perder. O sea, no soporta que le gane. No soporta no ser el centro de atención. No soporta que ella no sea la que lleve la batuta. ¿Qué tal, Ramal? Hola, chef. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Creo que la clase que nos dio nos sirvió mucho. ¿Qué es lo que te ha hecho más difícil en este momento, en este reto? Nada. ¿Nada? Muy bien. Me siento muy seguro, me siento muy bien, me siento motivado y pues muy feliz de haber recibido una clase de usted y creo que tengo todo en orden, que es lo principal. Muy bien. Excelente. Así es, chef. Suerte. Claro. Confío plenamente en que voy a subir al balcón. Puse una carne de prueba porque me preocupa el... ¿El grosor? La cocción. Uh-huh. ¿Me está pasando? Está perfecto. ¿Eres de chido? ¿En serio? Sí. Yo, ¿eso qué significa? De chócalas, porque dice que estaba muy bien. Entonces, pero esa es hora, era solo la de prueba. ¿Alguna duda que tengas? Ajá. Pues no, nada más sí quiero probar mi salsa. Sí, bueno. Oh, wow. Excelente. Sí. Esto parece que lo hice yo. Ah, ya ves, qué bueno. Cuando el chef le digo que si gusta probar mi salsa y la revisa y dice, es como si lo hubiera yo preparado, veo el reflejo de los ojos de Lourdes y la vibra que me avienta de mala onda. Me gustó, estaba viendo cómo estabas cortando el pescado, que lo pusiste en tiritas junto y lo cortaste a la misma vez. Me pareció muy bien. Muy bien. Por acá tengo ya mis cuadritos de están muy pequeños, muy disparejos. Ah, lo corto más grande, ahorita corto. No sé, Ahorita lo hago, chef. Muy bien, ¿cómo ves? ¿Ganamos? Espero en Dios que sí. Amén. A ver, entonces el que él viniera y me felicitara por un corte de pescado, mira, lo demás no me preocupa porque ahí tenías los ingredientes y los puedes mezclar y lo puedes arreglar, pero el corte de un pescado no lo puedes arreglar.
Cocineros, les quedan 15 minutos para terminar. Oído. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, chef, muy bien, gracias. ¿Tú crees que le ganamos a Beto? Sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Perdono, Beth, pero mi intuición femenina el día de hoy me está informando que Lucía sube al balcón. Gracias. ¿Puedo checar tu salsa? Sí, chef, claro que sí. Deliciosa, ¿eh? Sí, gracias. ¿Qué crees, ganamos? Pues, ojalá, queremos ganar bien parejos, que la competencia es pareja. Y cuando estaba con Novet, escuché que le había dicho que la salsa estaba muy buena. Ahí son esas cosas que dices, oye, a ver, vamos a probar la salsa, por favor, ¿no? A mí me encantó mucho cómo te emocionaste. Mi mamá casi pocas veces me dijo que me quería y me amaba, hasta de grande. Pero un día me dijo que por eso los platillos que me daba eran sabrosos. Sí, claro. Y dices, mi mamá me quiere. Mi mamá se llama Nieves y bueno, recuerdo todavía hasta la fecha. Ella y yo hacemos buen equipo cuando de trabajo y en cocina se le hacemos la chamba, digo, se refiere. Cocineros, quedan 5 minutos para terminar y presentar sus platos. ¡Oído! Yo creo que Maru sí se va a enojar si le ganó, porque siempre se enoja cuando pierde. No sabe perder. De la forma como iba. A Maru la vi muy bien, se veía que los elementos estaban perfectos. Y a Lourdes yo le eché muchísimas porras, es mi gallito, pero no alcancé a ver. O sea, mis ojos no dieron como para alcanzar a ver cómo había quedado, si estaba una réplica exacta. ¡Último minuto! Está muy rojo. Está perfecto, Vintos. Muchacho. En este reto, lo delicado es el cocimiento del pescado y la platada con florecitas y esas cosas que yo realmente pues, no manejo mucho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, manos arriba. Cuando veo los dos platillos, me doy cuenta de los errores estéticos del platillo de Lourdes, que son los rábanos y las dos hojitas, y nada más puso la florecita. Entonces, pues creo que estéticamente el mío es mejor. Bueno, cocineros, ahora los jurados y nuestro invitado van a disfrutar de sus platos en el restaurante de MasterChef. Van a probar en el restaurante porque van a ser más exigentes y van a calificar todo, el emplatado, las florecitas, lo verdecito, el sabor, el todo. Carlos, pues dos creaciones de tu primer plato de demostración. ¿Cómo los ves? ¿Cómo te sientes? Me gustan mucho los cortes, que son más parejos en aquel plato que en este. En este, los cortes son muy disparejos. A lo mejor un poquitito más de sal. Yo lo noto en la rayita debajo. Bueno, vamos a probar el segundo. No tiene sal este. No tiene sal. Yo sí le pondría a mi plato una estrella Michelin. Carlos, así a simple vista, ¿qué ves? ¿Qué notas? Mira, me encanta este plato. El cocimiento del pescado, está más dorada la piel. Creo que hicieron un mejor trabajo, pero no tiene suficiente ensaladita como la tiene aquel. Puedes notar, este pescado está más blanco. El emplatado de Obed creo que le faltó un poquito. Comparando los platos por emplatado, estoy tranquila. Y ahora sí es el sabor, ¿no? Y el sazón de cada quien. O sea, la cocción del pescado está bastante bien, pero el resto no cuadra. Fíjate que la salsa está buena, la berenjena es lo que no funcionó muy bien. Ya vamos con el segundo plato. Sí, está crudo. Está crudo. El tema es que el sabor de la guarnición está mejor que allá. Mi plato lo encuentro muy parecido. Veo el de mi compañera, que el de mi compañera sí se parece en decoración. Y el mío sí tiene mi toque rústico. Pues mira, me tiene preocupado los dos. Esto me preocupa, mira, como ves que no está bien molido o le hace falta la crema. Aquel de allá se ve muy bien. La salsa se me hace que va a predominar más el chipotle que nada. Yo quiero que suba Ramar. Ya, Berta ha ido pasando ligerito. Ramar está en su fuerte, entonces creo que le va a ir muy bien.
Esa salsa trae un picor muy marcado y sabe mucho a queso de cabra. Uh-huh. Vamos a dar cuenta por qué se presentó hoy. Le dominó mucho el chipotle aquí. Ufa, sí tiene lo suyo, ¿eh? Yo ya había observado los montajes del chef. Nada más debo de enfocarme en los sabores, porque Berta es muy buena con los sabores. Bueno, este segundo plato... Al parecer la cocción es un poquito mejor, ¿no? Bueno, Carlos, te queremos dar las gracias porque esto fue una experiencia enorme, ¿no? Les agradezco mucho y pues que sigan adelante. Mucho éxito. Bueno, el jurado y nuestro chef invitado ya disfrutaron de sus platos y ahora vamos a conocer quiénes tres de ustedes van a subir al balcón. Espero que suba Lucía, sinceramente, mi Rumi. La quiero mucho, tiene mucho que dar y yo creo que tiene gran posibilidad de subir. Bueno, vamos a comenzar con el primer plato, que fueron los ceviches de Maru y de Lourdes. Agradezco mucho el esfuerzo que hicieron en realizar mis platillos y adelante. Estoy muy, muy contento, muy orgulloso de ustedes. Cuando nosotros probamos, no sabíamos de quién era cuál plato. Pero, por ejemplo, el primer ceviche, el plato número uno que yo probé, noté rápido que los cortes estaban muy desiguales. El sabor estaba espectacular, el aguachile. El segundo plato que probamos, creo que estaba muy bien sazonado, mejor que el primero, pero le faltaba aguachile. La persona que va a ganar este duelo es... Maru. Obviamente sentí alegría, yo quería subir al balcón. Yo noté que Lourdes se puso molesta, pues en la mirada lo dice todo y pues bueno, qué buena está. Que vamos con el segundo plato. El plato número uno me pareció muy perfecto, me encantó el pescado, estaba muy bien cocinado, la piel estaba tostadita como debería de ser. Me hizo falta un detalle por ahí, un poquito más de ensalada, más de naranjita ahí, hubiera hecho este plato pero perfecto. Primero que escuché la degustación es que dicen que un pescado muy bien cocido tiene poca ensalada. Yo vi el Lovet. El Lovet tenía poca ensalada. Entonces ahí dije, bueno, ahora vamos a esperar a lo que van a decir de mí. El segundo plato que probamos, el pescado iba crudo. No estaba cocinado totalmente bien. También le faltaba un poquito de sal al pescado. Entonces, la segunda persona que sube al balcón será... Obed. La familia estuvo de mi lado. Muy bien. Hombre, me llenó de ilusión, de emoción. Creo que eso traía hoy inspiración familiar, inspiración de seguir adelante, inspiración de que por algo estamos aquí, de que nada es casualidad. Sí, yo me hice, le puse poquito. Muy bien, la siguiente pareja. Les tocó la carne, ¿verdad? El plato número uno que probamos, del New York State, la salsa. Hubo una salsa que no estaba muy bien licuada o que necesitaba más crema o que no se incorporó crema de alguna manera. Pues yo espero que suba yo. Con todas las ganas estoy deseando subir porque pues ya ahorita no podemos darnos el lujo de decir, bueno, me quedo. El plato número dos estaba demasiado picosito. El steak estaba mejor cocinado, más perfecto. Ok, tenía más técnica, básicamente. Y la persona que sube es... Ramar. ¡Guau, Ramar! ¡Qué bueno! Y sí fue como que ya tenía una rachita, como que estaba en picada, pero creo que hoy me concentré, me enfoqué bastante. Y bueno, creo que es momento de empezar ya a subir. Lourdes, Lucía, Berta, ustedes continúan en el reto de eliminación. No me gustaría que ninguna de las tres se fuera porque las tres son muy amigas mías, las quiero y las aprecio bastante. Bueno, en esta ocasión, chef Carlos Gaitán se quedará con nosotros para el reto de eliminación. Para este reto de eliminación vamos a hacer algo que es muy mexicano, pero vamos a evaluar técnica. Una de ustedes, el día de hoy, se va a ir a su casa. Entonces tienen que dar lo mejor
porque el reto es... Ay, un chile relleno. Ay, pues ya nos ganó Berta. Pues ya que ella lo hace bien seguido. No es una tarea que yo haga constantemente de capear. Bueno, sobre este chile capeado tenemos un reto más, que va a ser un chile seco. Lourdes, Lucía, Berta, hacer un chile relleno no solamente es tener la capacidad de capearlo, sino presentarlo completito, pero además con un relleno delicioso. Tendrán 45 minutos. Tienen que presentar un chile relleno capeado, en este caso es un chile ancho, y una salsa. Ellos creen que todo lo hago capeado. Pues no sé si, no sé si, me siento feo de que digan eso. Creen que es lo único que es mi fuerte, pero no es cierto. Tendrán 3 minutos en el mercado, ¿sí? Se ha oído. Que comienzan en 3, 2, ahora. ¡Ánimo, chicas! Ya, se lleva cuenta. ¡Vamos, señora Luz! ¡No, no puedo! Del mercado quería tener muchas opciones. Quería tener mi carne, quería tener platanito, quería tener... Mi relleno ya lo había pensado desde un principio que iban a ser frijoles con queso, pero me llevé todo. Agarré licores, agarré todo lo que pude. No quería que se me olvidara absolutamente nada. 5, 4, 3, 2, listo. Bueno, yo creo que Berta va a subir porque pues, le dieron el sumero mole, que es el capeado, y ya se la sabe de todas a todas. Cocineros, 45 minutos para este reto de eliminación. Oído. Comienzan 3, 2, ahora. Venga. Vamos, chicas. Berta, échale ganas, por favor. Pues este yo lo decidí rellenar de frijoles con chorizo y queso. Hola, Berta, ¿cómo estás? Hola, chef, bien, gracias. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues estoy friendo un poquito de chorizo con cebolla y ajo. ¿Por qué decidiste hacer este platillo? Porque para mí el chile ancho va mucho con los frijoles. Y quiero ponerle también un poco de quesito para ver a ver qué tal queda esto. Me imagino que vas a hacer extra para que yo me pueda llevar algo a casa también, ¿no? Quiero que sí, chef. Pues a ver, mire, ya puse como 4 chilitos. Quiero seguir dando batalla para seguir aquí representando dignamente México, a Puebla, a mi gente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pues estás no preparando? No sé qué estoy haciendo. ¿Todavía no? No, pues realmente estos chiles los he hecho muy poco. Es que tenía 2 ideas que yo hago con los otros chiles. Hago unos chiles de carne con su caldito y le pongo nueces y le pongo manzana y así. Espectacular. Y tengo otra idea, por eso traje los dos. Ahorita que termine de hacer eso, los dos llevan caldillo de jitomate o unos de cuitlacoche rellenos con queso también. Entonces tengo esas dos opciones. Bueno, pues yo creo que voy a estar por probar los dos. No capeamos en mi casa. 1, porque no nos gusta. 2, porque es mucha grasa. 3, porque nos cuidamos mucho de ese tipo de comidas. Y 4, porque a mi esposo no le cae bien ese tipo de comidas tan grasosas. Cuéntame qué es lo que estás haciendo. Estoy haciendo una salsa de chile morita con chile de árbol y jitomate y un poco de chapulines. ¿Chapulines? Sí. Ok, bueno, vas a usar chapulín como una proteína. Exactamente. Tenía claro que la salsa quería que fuera de chapulines. Y que no quería que fuera una salsa muy picosa, sino más acidita, porque es frijol con queso y darle como un poco de acidez, ¿no? Yo creo que este reto, mira, fue dirigido para que Berta se subiera facilito. No, pues la reina de la corona en los chiles rellenos es Berta. Cocineros, 3 minutos. Corre, corre, corre. Ay, perdón.
presente. No, pues te digo, vi los de Berta que estaban preciosos, parecían joyas de la corona. Estaban muy bonitos, el mío no. Último minuto. Oído. Oído. Algo de decoración, Berta. Pero es el colmo que Lucía y Lourdes hayan colado una salsa. O sea, las salsas jamás se cuelan. Si no, no tienen textura. No estaban pidiendo un caldillo de jitomate ni un caldillo de chile morita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Cocineros, manos arriba! Lourdes, Berta, manos arriba. Cocineros, ahora los chefs van a disfrutar de sus platos. Oído. 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 Berta, por favor. Hola, Berta. Hola, chef. Bueno, se nota que nunca había hecho esto. Está muy bueno todo. La salsa, el relleno, el capeado. Muchas felicidades. Gracias, chef. Cuando el plato habla por sí solo, pues no hay nada que decir. ¡Tarán! Gracias, chef, gracias. ¿Cómo te fue? Pues espero que bien, muy bien. Yo me divertí mucho. Hoy ha sido un día muy lleno de aprendizaje. Donde quiera que tú vayas, siempre vas a ir aprendiendo, ¿no? Sí. Cosas. A veces te das cuenta que en realidad puedes aprender mucho más siempre. Nunca te sientas hasta acá arriba. Siempre es bonito que alguien te enseñe algo nuevo, ¿no? Eso es lo más lindo de la gastronomía. Ay, sí, claro que sí. Yo siempre he sido de la opinión que uno siempre, todos los días, aprende algo. Entonces, yo ¿sabes siempre... a qué me sabe tu plato? ¿A qué le sabe? A pasión. Me sabe a humildad. Y me sabe a algo que jamás podré imaginarme. Te felicito. Es extraordinario. Gracias. Gracias, chef. Hoy doy gracias a Dios por esta oportunidad y a mi madre que me enseñó la señora Rubina Garrido Hernández. Gracias, madre, por enseñarme esas artes culinarias. Lucy, pásale. ¿Y qué es eso? Es un chile capeado. ¿Neta? Sí. Ay, no, yo te voy a enseñar lo que es un chile capeado, ¿sí? Es el que estaba hace rato aquí, que es de tu compañera. Esto está un poquito aceitoso. ¿La salsa de qué es? La salsa es de chile morita, chile de árbol y chapulines. Chapulines. No, no. Creo que la salsa es buena, sí, pero hasta ahí. Entonces, aquí sí hay un detalle de que no están los tres elementos bien coordinados. Puedo ver que el capeado sí sufrió mucho, bastante, ¿no? Un poquito. Pues vamos a ver. ¿Por qué decidiste solo frijoles, Lucy? Porque quise arriesgarme más en la salsa para hacer el acompañamiento y
Normalmente yo he comido los chiles rellenos de frijoles con queso. Ok. Es un clásico también de casa, ¿eh? Capeado está horrible. Salsa está muy buena. Gracias. Muchas gracias. Me sorprendió que la salsa gustara mucho. Mi experimento de hoy fue, aparte del capeado, la salsa. Estoy tranquila de lo que he hecho. Lourdes, ¿nos presenta su plato, por favor? Platícame, Lourdes, ¿cómo vamos acá? ¿Qué tenemos? Pues hice un chile relleno de huitlacoche con queso. Ajá. Uh-huh. Le puse cilantro, no le quise poner el pasote por aquello de los caballos. Uh-huh. Tenemos problemas con el capeado. La salsa con un poquito de sal hubiera estado superior. Muchísimas gracias. Gracias, chef. Aquí la pregunta sería, ¿y dónde está el capeado? Pues sí, le puse un montón, pero pues se bajó. ¿Se desapareció o qué? Pues sí. Que no sabe bueno. Salsa le falta sal, el tlacoche está amargo. Pero es de lata, yo no lo saqué. ¿Y no lo probó? Sí, claro que lo probé. ¿No le pareció amargo? Sí, un poquito. Bueno, muchas gracias. La salsa está aguada, le falta carácter, entonces no logra darle guerra al relleno, que tiene mucho más carácter. Gracias, chef. Gracias a ti. Siento que te preocupaste mucho por el capeado y te olvidaste de lo demás. Puede ser, chef. Que nosotros, cada vez que vamos a hacer algo, acuérdate, con el corazón, para que se sienta. Sí, lo que pasa es que el primer chile se me deshizo todo. Ok. Entonces, sí, me preocupé por hacer el otro chile y por capearlo mejor, entonces. Mm-hmm. Mi caldo cometió un error, lo colé. Y lo colé porque traía pedacitos de cebolla y así, y yo no quise dárselos así. Y a lo mejor, en lugar de hacer bien, hice mal. Señores, ¿serían tan gentiles de pasar a deliberar? Sí, nos llevaremos al invitado. Por favor. Cuando se van los chefs a deliberar, casi me da un infarto. Yo nada más, lo único que hacía, entre todos platicaban, arriba, abajo, yo me puse a rezar, le pedí a mi abuelita. Abuelita, por favor, por favor. Era lo único que pasaba por mi cabeza. Bueno, señores, antes de conocer el veredicto, vamos a darle un fuerte aplauso de agradecimiento al chef que nos hizo el honor de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con MasterChef de la invitación que se me hizo. Sobre todo muy agradecido de conocer a cada uno de ustedes participando. Me voy muy impresionado porque lo que han hecho es espectacular. Recomiendo que sigan el camino que van y cuando cocinen, siempre cocinen pensando que van a curar almas. Un honor conocerles. Muchas gracias. Además de que yo le agradezco infinitamente que nos haya tomado su tiempo para enseñarnos, él que abra su corazón para nosotros, porque para mí sí fue una súper motivación. A veces de repente uno se siente así ya, más a este grado de la competencia. Dios los bendiga. Gracias. Berta, un paso al frente, por favor. El plato tenía una salsa, un capeado y un relleno perfectos. Ve al balcón. Gracias. Hoy el capeado me salvó, como dicen mis compañeros de Pada. Pero pues sí, hoy nos tocó hacer esa técnica y pues, gracias a Dios, pues me tocó subir. Lucía, Lourdes, un plato tan básico, un plato tan comido en el país, tan representativo de nuestra gastronomía. Es una pena, o sea, haber visto esos dos chiles. Y las dos deberían de irse, pero como nada más una se tiene que ir, pues voy a decir por qué se va.
También, Lucía Lourdes, quiero que sepan que la decisión fue unánime. Sí, chef. Sí, chef. Involucrados los tres chefs presentes y nuestro chef invitado. Sí, chef. La persona que abandona la cocina de MasterChef el día de hoy es... Eres tú, Lourdes. Gracias, chef. La verdad que... Voy a extrañar a Lourdes muchísimo, o sea, voy a llorar. Hoy no voy a llorar porque no tengo por qué llorar. Fue un día muy bueno para mí. Estuve con el chef, me enseñó muchas cosas. Bueno, Lucía. Dele. Pues bueno, ¿qué le dije, niña? Yo también voy a llorar. Ven acá. Que le enseñen usted a capear. Sí, ya voy. Pues. Berta. Berta, por favor. Sí. Lady Capeados, voy para allá. Felicidades. Gracias. Pensé que no iba a subir hasta estas pandemias. Lourdes, creo que te llevas el cariño de todos. Bueno, estar ya a ser la octava MasterChef, ya, ¿qué más quiero en la vida? La verdad que me voy muy contenta. Lourdes, fue de verdad un placer, un honor. Gracias. Estoy seguro que nos vamos a volver a ver muchas veces. Sí, muchas. Creciste muchísimo. A veces te ganan los nervios. Sí, me ganan. Pero probamos platillos extraordinarios y fue un placer compartir contigo. ¿Lourdes? Sí, chef. Bueno, me queda claro que aprendiste también mucho de tus compañeros que vienen de muchas, muchas partes distintas de la República, muchas regiones culturalmente definidas y gastronómicamente importantes. Uh-huh. Y yo estoy seguro que tú vas a integrar ese aprendizaje en tu cocina y va a mejorar radicalmente. La voz extrañaba bastante a la señora Lu. Con ella yo me desahogaba, platicaba, le decía que extrañaba a mis hijos y ella me daba ánimos para seguir adelante. Me decía, tú tienes que llegar a la final, Ramal, tú puedes. Y siempre me motivó. Lourdes, te vamos a extrañar mucho. Gracias, chef. Tus ojos. Todo me lo dice siempre con tus ojos. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros? Sí, pero no quiero llorar. Llora, llora, eres llorona. ¿Qué les quiero decir? Primero que nada, los quiero y se los dije. Gracias por todo lo que me dieron. Gracias por su energía, gracias por su alegría. Bertita, me la debes, canija, Lady Capeado. Me tienes que enseñar a hacer capeado porque, ¿sabes qué? No es posible. Maru, pues, mi amiga del alma, qué bueno que estás allá arriba. Tú y yo nos vamos a seguir viendo también. Los quiero a todos muchísimo. Y no me olvides. Nunca. ¿Ok? Pues, claro que me duele que haya sido la eliminada Lourdes. Tú sabes que pues, es mi amiga. Para mí sí ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Y pues... pues sí, ahora ya se empiezan a quedar las gentes solas, ¿no? Y pues esto cada vez va a ser más difícil para todos. Pues bueno, deje su delantal negro en su estación. MasterChef y me llevo el cariño de todos estos chamacos. Vas directo a la cocina de MasterChef. ¿Me puedo aplaudir solita? Sí. Aquí ya nadie entra. ¿A quién tenemos en el portarretrato? A mi mamá. Ella fue la que me enseñó a cocinar y de verdad fue una gran sorpresa porque desde que estoy aquí todos los días pienso en ella. Ay, ya, consideramos que tú ya no debes de estar aquí. Puedes subir al balcón. Me llevo el aprendizaje de todos. ¡Lourdes! 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 ¡Bravo! Es un potaje espectacular. ¡Ay, qué horror! Me voy muy contenta. Estuve muy feliz de estar en MasterChef. Hoy fue un día muy padre. Hicieron cosas muy lindas, aprendí muchísimo. Bueno, cocineros, cada vez es más difícil. Pero vayan a descansar porque la próxima vez que nos veamos será en un reto de campo. Gracias. Gracias.
Van a tener 90 minutos para preparar una cena para unos invitados especiales. No. Aquí la cosa no pinta nada bien. ¿Y tú crees que con ese plato aburrido van a ganar? Tu pasta está cruda. O sea... Muévanse, que tienen menos de 5 minutos. Ay, espérame, todo lleva un tiempo, ¿no? Es mucho más difícil cocinar cuando no sabes a quién le vas a servir. Escucho los bomberos, ya vienen, ¿eh? Es momento de cobrar venganza de muchas cosas. El pescado está crudo. No. No se vale no planear. Siempre tiene que dar lo mejor de uno. ¿Nos van a hacer favor de revelar el voto? La persona que abandona la cocina de MasterChef es...